Hola Krakens, aquí estamos. De nuevo. Sí, y bienvenidos a una jornada con la luna aún ahí. Mírala, no es ni de día. Mira, qué oscuro está todo. Por cierto, vaya nubes más feas. Nuevamente aquí con el señor Juanjo en su barquito. Vamos a ver si sacamos unos calamardos vivos o algo para utilizar vivo. ¡Vivo! David, pon calamar vivo. Pues eso. ¿Cuadrará alguna bestia? A ver si hoy no se quedan solo en la sonda, como en el último vídeo que subí de esto. Al menos sacar calamares, que quiero calamares también. Todo, lo quiero todo. ¡A por dentones! ¡Vamos allá! Mira, mira cómo está el mar. Plano, plano. Vaya lunaco, macho. ¡Aliu! Bueno, gente, pues aquí tenemos el útil. ¿Cuántos metros van? Que la otra vez íbamos con 50 y no llegábamos, señor. 120. 120, vale, sí, da de sobra. No hay mucha deriva de momento, que veamos. Y curiosamente no hay nadie haciendo calamares hoy por aquí. Es raro porque normalmente esto es una tierra, un mar lleno de barcas. En fin, vamos a ver si los buscamos y pescamos alguno. ¡Aleu! Ahora, sistema pescante. Para abajo. Si pillo algo, os digo cosas. ¿Qué dices que pasa, Jojo? Que ya lleva, pero si no han ni llegado. Yo, mira, no he lanzado. Hay un montón. Hostias, cabrón. El salabre lo tenemos a mano. Espérate, tío, voy a pillar esto un momento. A ver, voy a dejar el mío aquí, así. Si no ha llegado ni abajo. ¿Dónde está el salado, tío? Este lo he visto en la sonda, mira. Mira, mira. Antes de irse vaya. Mira, mira cómo me ha pegado. Mira luego ahí abajo. ¿Qué ha pasado? Ah, le he dado sin querer. Al power tree. Madre mía, qué velocidad. Juanjo, qué eficiencia, por Dios. Sí, sí. Sí, pero no me dejas escalar. ¿O te lo gestionas tú? Que sepas que estaba uno al lado del otro. Muy buen día. Qué gachón. Qué fiereza. Bien, bien. Bien. No sé si pegaba antes más. Creo que llevaba dos, ya lo llevo. A ver si no llevas ninguno. Ahora se ha puesto en eso. A ver si llevaba dos tu barro. Ahora como he tirado, sí, se ha notado. Ya lo tenemos aquí, ¿eh? A ver si con la zurda no la lío. Eso, qué tubito más guapo, qué cabrón. No, no me jodas. Venga, va, va, calemos. No pasa nada. Y que viene, pero vamos, pinchado por no hay menos. Vamos a ver, Krakens. A ver si no lo perdemos a este que viene, vamos. De no hay menos. Hijo de puta. Cuidado, que está el gibión ahí enganchado. Vale, bien. Otro bien. Por ti, es como. Vale. Vamos ya. ¿Vale? Sí, ya está. ¿Vale? ¿El calamardo? Sí, señor. A ver, apuntando así hacia. No, mejor. A ver. Adentro el viverito. Bien. No sé si veamos más. Vale. Ahora hemos hecho doblete, parece ser. Yo llevo uno y tira. Ahora está tirando un poquito. Juanjo dice que también lleva otro ahí, que no parece muy grande, pero está. Ahora tira este, ¿eh? Mamá. Vamos. Vamos, amiguis. Vamos. Oh, sí, cómo tira. Vamos, 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 vamos. ¿Y de uno? Vale, Salabre, lo tienes tú a mano, ¿eh? Parece que viene bien cogido el tuyo. Bueno, qué tamañito, tío. Uf, es ideal, ese. Vale, vamos a ver si el mío sale también. Vale, vale, Juanjo, los hemos encontrado. Cómo tira este, Este parece guapo. Vamos, vamos, vamos. A ver. Vamos a ver si no lo pierdo, tío. Pues no lo sé todavía. Vamos, ahora te lo digo. Jodas, ahora no noto el peso, ¿eh? Ah, sí, 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 sí viene, sí viene, sí viene, sí viene. Sí viene, se dejaba llevar. ¿Lo ves cómo viene clavado? Que no sé cómo viene clavado, no lo veo. No. Ese, qué guapo. Cuidado con la potera. Sí. El regalito siempre te lo tiene que dejar. Qué guapo, sí, señor. Sí, eso es un pecillo. Esto, vamos. Vamos, perfecto. Vamos, 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 Juanjete. Llevamos tres, bien, ya tenemos tres cartuchitos. Pero somos dos personas, hace falta más.
Mira, lo que hacemos es, lo dejamos bajar hasta abajo el sistema y luego recogemos, así, lento. Pegas alguna tiradita así. Hoy están picando como raros, ¿eh? Pican como altos, a Juanjo, que se nos ha ido antes grande, le ha pegado abajo del todo, o sea, bajando. En caída. En caída. Lo dejo caer otra vez. Pego en el fondo. Te ha pasado lo que a mí antes, ¿no? Sí. Recojo un poco, lento, paro, recojo, y así vamos haciendo este sistema. No es fácil, ¿eh? Hemos tenido bastantes picadas también, sobre todo a Juanjo. Aunque yo llevo dos y tú uno. ¡Ah! Bueno, porque el otro lo ha perdido. Más que nada por mi culpa, que le he salabrado mal. Pero bueno, es que está en mala posición, coño. Y los calamares hay que salabrarlos por detrás, no por delante. Ahí, le damos otra vez abajo. Eso es. Ahora he notado un tirón, ¿eh? No lo he clavado, pero este, ¿eh? No hay que hacer clavada, esto se clavan ellos. Ya pinchan de por sí los gibiones la hostia. Vale, amigos, parece que viene uno guapo. Está pegando unos buenos tironacos ahora. Vamos a ver si no viene mal clavado. Vamos a ver. Pues sí. De los largos, de los mocos largos. Madre mía. Pues alucinante eso, Juanjo. Te lo juro, te tengo que pasar ese vídeo, tío. Te lo vas a flipar. Y lo hablaba con él, digo, yo creo que esto lo han aprendido a lo mejor de verlo, de por condicionamiento, de haber mordido otro, lo aprendió, y otro viéndolo lo aprendió, y pero que lo aprenden, o sea, significa que lo aprenden. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hostia, esto me come hilo a veces, ¿eh? O sea, no es tan grande, pero claro, no lo estoy forzando porque ya me da miedo. Tengo miedo. ¿Ha pegado muy arriba? No, este ha pegado, lo había levantado un metro a lo mejor. Vale, vamos a ver. Justo en la zona donde no hay basura. Ahí viene. Sí, efectivamente, Juanjo. ¡Laura! ¡No! Se fue. No ha dado tiempo, tío. Venía apenas, pinchado el cabrón. Bueno, vamos a hacer, pican mal. Ah, será otro buen cartucho. Bueno, Krakens, pues ya hemos, digamos, finalizado el tema de conseguir el calamar vivo. Hemos perdido dos, uno cada uno, un tubarro gordo, y tres que están aquí dentro. Tenemos tres cartuchos, amigos. Ahora vamos a empezar con la pesca. Señor, a ver si nos cuadra algún bicho guapete, tío. Vamos a ver, quiero ver la caña plegada a muerte. Hoy me he traído la Full Star. ¿Estás loco ahí, la Full Star? Tranquilo, que me he traído el bicharraco, el 5000, con hilo más grueso. Iremos gruesecito. ¿Un 50? Yo le metería un 50, no le voy a meter más. ¿Tú con qué vas? No, solo va a usar. Bueno, mira este. Puerto, ¿no? No, yo a Pan Bimbo, voy a pescar. Yo un 60. Un 60, bueno, bien, bien. Pues nada, eso, mira, tenemos un kayakero viajero aquí. Míralo, míralo, fiera. Vamos a calar, a ver qué pasa. Si hay suerte, oye. Vamos a poner el calamardo vivo. Hecho así. Esto lo quiero poner. Lo quiero cortar un poco. El bicho, así queda, amigos. La deriva está pastelando. Vamos a calar. ¡Hala! Listo, para abajo. A ver si hay suerte. Hostia, tío, la deriva no va para donde nosotros creíamos. Que me caigo. Estás llevando para el mar abierto. Qué cosas, tío. Vaya. Vaya. He tenido ahí. Mira, ¿ves? Coño, me pican, que parece que me está picando. ¿Qué es esto? Por Dios. Sí, lo he clavado, sí. Vale,
Vale, vale, amigos, vale, 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 o sea, vale. Sí, 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 amigo, yo diría que es una servidolita no muy grande, ¿eh? ¡Caputa! ¿Cómo tira? ¡Oh, shit! ¡Vamos! ¡Sí, señor, baby! ¡Oh, oh, oh! ¡Calamar por de buena, ¿eh, amigo! ¡Oh! Se ha soltado. Se me ha soltado, me cago en la hostia, tío. ¡No! ¡No me jodas, tío! No me jodas, tío. Se ha soltado, tío. Se ha soltado. No ha pasado nada, ¿eh, amigos? Solo se ha soltado. Está todo perfecto. Ah, te ha pegado, ¿no? Te estaba pegando. Creo que era serviolita a lo mejor de 2 kilitos o así, ¿eh? O 3. ¡Ah! ¡No! Hostia, pues no llevo tampoco un anzuelo que no pinche, ¿eh? Joder, tendría que meter un 6/0, como has hecho tú, para que coja bien la boca. Fíjate, a ti te ha pegado y no te ha dado tiempo a clavar tampoco. Claro, al dejar también tanto hilo pasa eso, que muchas veces pican hacia ti y no notas. De hecho, esta gente lo que hace cuando pescan así como tú estabas pescando, es recogen, en cuanto notan algo, empiezan a recoger. Para tensar, exactamente, para notar la tensión. Yo lo he hecho, pero ya tarde. Ah, lo has hecho, no me he dado cuenta. Empecé a recogerle ya yo cuando me ha pegado más fuerte. Pero cuando da el tirón para clavar, se ve que se lo ha llevado. Ya se lo había llevado. Ha cogido, se ha puesto de lado, ha quitado el anzuelo. El... Su puta madre. A ver si eran de eso, mira. Puta ballesta de los cojones. No, no, lo que yo he clavado no era ningún ballesta, no me jodas. No tiran así los ballestas. La Full Star se ha plegado, muy bueno, buen día. Primero pensaba que era un poco más pequeña, pero después ha hecho la carnecita. Luego ha querido enrabiarse y ha sido cuando se ha movido. No, debería ser de eso, 2 kilos, 3 kilos, digo yo que haría. Porque la barca 3 kilos, que así. He visto yo no era. Eso aún no había tirado lo que tenía que tirar una, la gorda, ¿sabes? Yo qué sé. También puede ser. Posiblemente. Tarda 0, ¿eh? Joder. Como en los vídeos, ¿eh? Calar y boom. Me va a gustar esto de pescar al vivo, ¿eh? Con calamar. Sacrificio de madrugar y tal, pero luego... Hostia. Y fíjate que el otro día no picaron todo el santo día prácticamente. Costó muchísimo. Y hoy, vamos, llegar y besar el santo. Sí, pero yo creo que va a ser por el sistema que llevamos. Yo estoy pescando con 30 gramos, ¿eh? Yo 30. 130. Sí, pero yo pesco directo, yo estoy en zoca. Pero en 30. ¿Sabes? Y se mueve libre el calamar, si nada, el solo. Claro. Cuando he tirado el primero, que era más pequeño que este, nadaba, lo he visto nadar. Digo, coño, si nada de lado. Claro, 30 gramos al calamar no le hacen casi nada. Puede con ellos. Y tú, gracias a que llevas mucho hilo, también lo has conseguido engañar igual, ¿sabes? El otro día, que había? Pues que íbamos con el zoca en vertical y pues no le moló. Pero hoy se ve que sí que le mola, yo qué sé. Sí, pero sácalo si quieres que me ponga uno, ¿eh? ¿Sí? Vale. No termino de nada. Santiago me haya pegado en la pared para la piedra. No estábamos muy, 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 muy lejos en comparación. Un poquito. Claro, ahí había mucha actividad cuando te he dicho, a ver si aquí pega algo, ¡pum! Pues búscala, búscala, sí, sí. Caramba, no veo lo que pesa. Y dicho, digo, aquí traje tiene buena pinta. Hay barcas. Sí, ha sido decirlo además. Ha sido decirlo y pam. Pues vamos a hacer lo que hemos dicho antes, donde hemos visto las marcas esas tan pronunciadas primeras, cuando hemos llegado, ¿sabes? Pero nos vamos a poner más para allá, porque nos viene para acá, la deriva. Sí.
Me sigue dejando loco, ¿no? Te la es para afuera y hacia aquí. Joder, macho. Qué deriva más rara. Nunca había visto esta deriva aquí. Vaya corrientes, tú. Intentamos esta vez más, si no vemos nada, nos vamos para allí donde queríamos ir, ¿eh? Que yo creo que hoy allí... Yo creo que hoy allí tenemos que encontrar asuntos. Porque teniendo este cebo y viéndolo ultra efectivo que ha sido cuando ha aparecido el pescado, hay que ir donde está, tío. Y dejarse de tontería. Y yo ya ni me pararía ahí, porque está petado. Está, los sub. Otro que está ahí haciendo lo que sea. O el de amarillo que se ha ido para allá. No sé, o podemos asomarnos, porque a lo mejor ellos están, pero no sé, no las pescan, ¿sabes? No las saben pescar. O yo qué sé. Que también te digo una cosa, si son serviolas pequeñas, pues casi que tampoco... Pero bueno, si las sondeamos, a lo mejor, oye... Que a mí a Jiggin no me desagrada cogerlas. Joder. Bien divertidas que son. Ah, vamos a movernos. Vaya, tío. La pillé. Subiendo, amigos. Subiendo. Justo cuando te digo de movernos, ¿sabes? Vamos a ver. Oh. No es muy grande, debe ser como la otra. Sí, debe ser el mismo banco. Bueno, no es muy grande. Escúchame, no es muy grande, no lo sé, ¿eh? Y no está flojo, amigos, ¿eh? El carrete. Serviola, ¿eh? Claramente. No creo que sea un dentón. Muy nerviosa. Pero muy grande no es, ¿eh? No creo, vamos. A ver si esta no se suelta. Vamos a ver. ¿Cómo la ha atacado cuando...? Que va, no es muy grande, ¿eh? No lo creo. De vez en cuando me frena, no vea, pero más o menos se deja llevar. Bueno, está ahí que de vez en cuando no me deja moverla, pero sí, se va dejando. Nah, no es tan grande, que va. Ahí la veo ya, destellando. Cabronas, nos han jodido tres calamares. Qué buen 10. Nosotros buscábamos más grandes, canteperre. Pues sí, se ha emocionado y no veas, lo que tiraba. Qué guapa. Muy guapa, pero vamos, no es tan enorme. Esta es de jigging, no de calamares vivos, cabronas. Ole. Guapa. Señor. Sí, es un poco más grande. Repito, de jigging. Mira, se ha soltado ahora. Ah, amigo. Nos hemos quedado sin calamares, amigos. Espectacular. Sí, tiene que haber más. ¡Vamos! Sí, calamar vivo, primera captura. No es enorme, amigos. No lo es. Pero es lo que hay. Ay, me sujeta un momento la cam. O bueno, a lo mejor no hace falta, a ver. Ya está. Vámonos, Krakens. Mira que serviolita más guapa. Sí, señor. Nada mal. A ver, estas a jigging, espectacular. Al calamar vivo casi me da por culo y todo. Hubiera preferido una al triple de grande. Pero, oye, son las que son. Tres calamares nos han durado tres caladas en la zona. Ya está. Esto es zona de esto, de serviola, de dentón, etcétera. Ojalá y fueras más grande, aunque es maciza, es pesa con la tontería. Buena, está guapa, sí. ¡Para la sartén! Esta sí, hombre. Claro, esto tiene unos lomazos que madre mía. Bueno, gente. En fin, calamar vivo, siempre me lo decís. ¡Oh, que es la hostia, que no sé qué! Hoy ha sido increíble. Ha sido mirar sonda, tal. ¡Vamos a calar! ¡Pum! ¡Pam! Y ahora tres derivas o cuatro que ya le decía, lo habéis visto. Oye, venga, vamos a movernos. Y ha sido cuando he levantado el calamar del fondo.
¡Ras! Venía a pinchar por nada la cabrona, ¿eh? Ah, que se suelta, se ha soltado aquí. ¡Vámonos! Sí, señor. Ahora lo que le he dicho a Juanjo, nos hemos quedado sin calamar vivo. Tenemos calamar viejo por ahí, que hemos traído para usar de cebo. Pillaremos seguramente algo más de carnada viva, pillitas, bogas, lo que podamos, y seguiremos intentándolo. Y haremos también jigging, porque viendo que están también, vamos a ver si a jigging quieren. Que estas ya son de segundo año, estas ya saben más que las. Estas son de esas que quitan el anzuelo así, ¿sabes? Como los balletes. Y por lo que sea lo ven, me cago en la hostia lo que ha grabado. Bueno, vamos a seguir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con tu caña! ¡Que sí! Le cojo la caña un momento. Voy a hacer una puntilla de bocata, po. ¿Vaca? No. ¿Qué cojones vaca? Las vacas no tiran así, hijo mío. ¡Hostia, qué bueno, tío! ¿Qué cojones? Creo que he robado una... No sé qué es, tío. No, grande no, pero es muy gracioso. ¡Hostia, tío! Una araña robada, tío. No, pues ahora tú la quitas. No me jodas, tío. Hija puta. Mira cómo viene, o sea, es que mira que es difícil, ¿sabes? Así como se ha robado. Mirad esto, macho. Bueno, ya se puede decir que con tu caña he pescado yo más que tú hoy. O sea, es que hoy, vamos, lo que quieras me puedes dar hoy. Tengo oro en las manos, todo se vuelve. Bueno, voy a ver si la suelto. No sé cómo. Suéltate tú, ¿no? Va bien pinchada, La madre que la parió. A ver, espérate, tengo los alicates por aquí. Tenía unos alicatillos por ahí. Ah, ¿tiene el de eso? Pues coño, pásamelo. Que me quiere ver sufrir, ¿no? Hijo puta. ¡Pínchate! Que verás. ¡Ojo al arañito! ¡Esto no falla! No, hombre, no. Que no la quiero soltar. Pues no por nada, sino porque ¿para qué? Yo, esto ya, no lo quiero. No lo quiero para nada, ¿sabes? ¡Quieta! ¿Me quiere devolver mi alicate? Se me ha quedado mi alicate. ¡Hala! La ha soltado, ¿eh? Venga. Y sin arañitos. ¡Dos! ¡No, bien, dos! ¡Bien, dos! Por detrás, David. No lo digas. Vale, segundo. Aguanta. Este me pega. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Kraken, vamos! Se ha soltado aquí. Dos del tirón, tío. Hemos vuelto a ponernos con hacer calamares. Hostia, de ahí habrá que sacar al bicho. ¿Qué va? Porque hemos dicho, queremos seguir con el calamar vivo. Brutal, sí señor, Juanjo. Qué máquina. Tiene una mano este hombre, increíble. Ha sido calar y ha pillado el tío. Ya ves. Vámonos, Kraken, sí señor. Tenemos nuevo cebo. Fresquito vivo. Grande, Juanjo. A ver si podemos encantar un bicho luego. Joder. Impresionante, tío. Vamos, si sale acá unos cuantos más. ¡Ole! Vamos, señor Juanjito. Sí, señor. Crack. Me cago en tu puta vida. Toca la mar, cabrón. Hijo, pues que me lo enfoca hacia mí. Mamón. Venga, cala rápido. Hay que cambiar esta agua. Vámonos. Ahora llevo yo uno. Juanjo también lleva. O bueno, llevaba uno gordo, pero a lo mejor es que se le ha soltado uno de dos. Vámonos. Píllate el salabre tú o lo vas a levantar. Ahí viene. Parece que viene poco enganchado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ah, no viene mal. Eso, sí señor. Joder, en la boca, pero bien, lo llevaba. Vale, ahora llegará el mío. Double shot, amigos. Cómo tira ahora. Oh, yes. Vámonos, amigos. Como te he engañado, Carlosete. ¡Vamos, lo pongo por mí, cabrón! ¡Hombre! ¡Que una jubilada, hijo puta! ¿Ves cómo lo había escupido, cabrón? ¡Eh! No.
Que yo ya me he comido unas cuantas, cabrón. Alguna te merece. Bien, bien. Tenemos cebo, vamos. Más que todo lo que hemos hecho esta mañana. ¡Vamos! Haciéndole chiqui chiqui, le hago chiqui chiqui y les mola, tío. Jigging, no, ¿cómo se llama? Jigging, sí. Jigging al calamar. Joder, ¿qué es esto, tío? Vámonos. Vámonos. Otra vez doble. Yo llevo unos guapetes, seguramente, ¿eh? Tira. Claro, un pajarito. Claro. Cabrón, si es que los otros se han perdido esta mañana. Tú, ya, ya, no ha sido, culpa mía. No. Es lo que hay. Hay un guapo. Vamos. Y sí, guapete. Joder, cómo tiraba, tampoco es tan grande, creo. Viene del tentaculillo. ¡Vámonos! ¡Oh, hijo puta! ¡Hijo puta! Menos mal que ha sido agua y no tinta. Me ha dado en el ojo, macho. Hijo puta. Qué guapo, tío, sí señor. No es muy grande, pero es ideal, vamos, para comerlo. Digo, para ciervo vivo. Hostia, qué bueno tú. Sí, señor. Ese te ha pillado un poco, Se te queda de punta el hijo puta, míralo. Ese era el que se quedaba arriba. Cuño, vaya chifonazo que ha metido el cabrón. Ahora se va para abajo. ¿Te ha llegado abajo? ¿Qué profundidad hay aquí? ¿Qué había? Muy poca. ¿Ese es tu calama? ¿Cómo va a ser mi calama? No. ¿Un chorrazo de tinta que ha pegado? Sí, ese es el chorrazo de tinta, el tuyo. ¿Qué ha...? Ah, ya decía yo. Eso que he notado ha sido una picada, ¿en serio? No, ha debido ser el calama que se ha emocionado. ¿Pican ya? No, es que he notado un tuc, pero ya no están haciendo nada. El calamar está nadando para los lados, el cabrón. Ya ves. Qué curioso, oye. ¿Quién me iba a decir que me iba a gustar tanto la pesca así? Mola pescar los calamares y luego mola pescar con ellos. O sea, mola todo. Está guay. Por eso entiendo a la gente que le obsesiona solo pescar con calamar vivo. Mira, la puntera de mi caña por el calamar. Claro, con lo ligerilla que la caña. Ay, de verdad. Al final no has encontrado, pero la subida, ¿no? Esa o sí. ¿Qué era? ¿Por aquí? Sí. Ah, era más para allá. Pero hoy tenemos la deriva así. El otro día la teníamos como así, ¿no? Como para mar abierto. Íbamos para allá. Vale. Pues habrá que remontar y ganar la profundidad y venir hacia poca profundidad. Ahora estamos entrando en un hoyo. Bien, bien. Vamos por 21. Ojo, Krakens, la de pez pasto que hay arriba. Fijaos cómo hierve el agua. Y saltaban las sardinillas para arriba. Creo que al oír la barca, seguramente. Mira. Hostia. Uy, algo las ha azuzado, ¿eh? Se han mosqueado ahora. Está petado aquí en medio. Esto era el hervidero que yo veía, tú. Ya vas a echarme encima. Mira cómo suben ahí. Bueno, seguimos teniendo los calamardos vivos. Por ahí abajo. Bueno, qué susto le has dado. Vaya.
¡Qué locura por ahí! ¡Madre mía! Sí. Sí, sí. Es que ha hecho algo raro y lo he levantado un poco más para ver si atacaba. Porque ha hecho... ha empezado a moverse muy nervioso. Y digo, uy, algo hay, algo aquí azuzando. Joder, hemos venido aquí a probar y este tira el jig y ¡boom! ¡Qué cabrón! Seriolita, ¿eh? Seriolita. Bueno, no está mal, no está mal. Juanjito, voy a ver si desenredo, que aquí se han enredado los chismes con esto. Madre mía, a ver lo que se ha hecho esto. Tira, ¿eh? Safier. Sí, sí, sí. Y ese carrete pobre. Espera, que te la... Vamos. Buena, sí señor, toma. Muy bien, hombre. Ya nos hace el bolo. No sé qué está pasando, pero hay mucho nervio. Mueve mucho el calamar ahora. Mira cómo sube y baja el solo. Entonces te lo quito. Vamos. Vamos, ven. Joder, este calamar está chetado, ¿eh? Está fuerte este calamar. No vean todo lo que se envuelve el cabrón. No sé qué estará viendo ahí abajo, pero... Joder. Hijo de puta. ¿Se viola? Sí. Vamos. Vamos. Tiene un ataque ahí. Guapo. Huye, huye, calamar. No se ha fiado, la cabrona. El calamar está bien nervioso, ¿eh? Pues no. No ha repetido, ¿eh? He hecho el ataque y... Pero no se lo ha llevado, el calamar lo tengo. No sé si... Y vivo está, porque se mueve. Otro ataque. Vamos. ¿Qué cojones? Me está picando aquí una vaca. Ataques, macho. Pille, cabrona, deja de comerte. Madre. Ha ido, se ha soltado, hija puta. Está más bien que se lo ha llevado, pero desgraciada. Bajada, sea lo que sea. ¡Hostia! ¡Hostia! Esto sí que parece más guapo, ¿eh? Esto sí que parece más guapo, amigos. En bajada. Calamar cayendo. ¡Oh! ¡Shit! ¡Shit! Sí.
He notado que te había tocado ahora. Dentone. ¿Sí? Esta forma de pelear es dentone. Está rozándome la roca el cabrón. Sube, 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 hijo puta. Se han rocado. Se han rocado. No. Han rocado. Sí, ahora, ahora. Sal, cabrón. Me cago en tu puta vida. Hijo de puta, ¿cómo ha buscado? Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, a lo mejor es un mero, A lo mejor es un mero. Vamos, vamos, vamos. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. David, no permitas, no permitas. No permitas, no permitas. No permitas. Hijo de puta. No lo permitas, no lo permitas. 0,50, 0,16. Vamos, vamos. Uf, la voy a partir, la puedo estar. Oh. Joder, joder, te lo he dicho, Providencia, te lo he dicho. Me cago en la hostia. Oh. No sé qué coño era, pero se han cobado dos veces el cabrón, Pero ha salido, no creo que sea mero, porque si no, no hubiera salido tan fácil. Yo diría que es dentón casi seguro. Vale, 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 lo tenemos a media agua, niños, lo tenemos a media agua. Uf, qué tensión, colega. Y cuando lo he clavado no parecía tan grande, pero claro, me ha picado bajando casi en el fondo. ¿Qué es eso? ¡Buah, qué dentonazo, tío! ¡Ole, nuestro huevacos! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Me cago en Dios! ¡Vámonos! ¡Puto! ¡Buah! ¡Buah! ¡Huevos, nene! Sí, mira por dónde viene, tío. ¡Ole, mis huevos cómo lo he clavado, chaval! ¡Me cago en la hostia! ¡Sí, señor! ¡Ponga, ponga, tío! Puta. ¡Vamos! ¡Me cago en mi puta vida, tío! Estoy temblando y todo. Temblando y todo. Mirad por dónde viene clavado, gente. Mirad por dónde viene clavado. Por la galla. Por eso también tiraba más todavía. ¡Fua, tío! ¡Fu, qué tensión! ¡Fu, qué tensión! Oh, mamá. Vámonos a ese pedazo de dentón, Krakens. Madre mía, mira cómo viene clavado. Estábamos diciendo, Juanjo. Si me das un puto dentón, es que me voy, me da igual. Ya no queríamos hacer más calamares, pero todo el día, tío, persiguiéndolo. ¿Sube un pelín? ¿Qué? Pues lo teníais razón, calamar vivo, David, te va a sorprender. Servió la dentón, hemos perdido pescado. Me ha buscado la roca a muerte, efectivamente. En fin, amores, la vejiga la tiene arriba del todo, se viene para la sartén. Está, no hay nada, nada que pensar. Guapísimo, estará, ¿qué? ¿3 kilos largos? 3 kilos y medio, por ahí. Muy guapo, ¿eh? Aún así los hemos sacado más grandes. Para ser con calamar vivo no es el más grande, pero bueno. Dicho, sí, ha salido. Y vaya batalla, tío. Sí, tío. Me ha puesto en apuros. Pero mira qué cañita. Con la full stars, saca todos los dentos. Infante, tío. En fin, guapísimo, tío. Muy bien. Señor, muchísimas gracias, tío. Muchas gracias a ti, Eres un grande caño. ¡Vamos! ¡Me cago en la hostia! Y yo aprovecho para decir, con este bello anochecer, bueno, bello no lo sé, porque parece Mordor. ¡Me despido, gente! ¡Dame un buen like! Al final nos lo hemos ganado todo el santo día. Hemos tenido que ir a rehacer calamares. Brutal, brutal, amigos. Pasando fresco, viento. Ha llovido incluso en un momento dado. Hemos perdido picadas, serviolas. Me han robado calamares, las putas serviolas. Al final, Juanjo ha podido clavar también una con el jig, después de perder también un par de picadas. Hemos sondeado muchísimo. Yo no sé, hoy... Lo que hemos sondeado de hora, Juanjo, después de... Cuando mire la sonda, una locura, tío. Menos mal que los calamares, él sabe muy bien cómo hacerlo. Impresionante, tío, lo fácil que los hace. Pues nada, gente, nos vamos a marchar ya, que va siendo hora ya, gerundio. Juanjo, chao, tío. Gracias, Grande, tío. ¡Vamos! Me cago en la hostia.